documentos, la transcripción, incluso el trabajo de los alumnos. Bueno, pues hoy comenzamos con la siguiente sesión y tenemos a Héctor y a Joaquín, Héctor García y a Joaquín. Bueno, pertenece a una generación muy joven, muchísimas de estos, bien, bueno, acabados, y se traen aquí también por proyectar de algún modo como un punto de vista hacia donde los alumnos que están acabando este último trabajo de máster, ese vértigo de hacia dónde van, ¿no? Y yo creo que Aitor y Joaquín pertenecen como a ese mundo de gente que, de similares circunstancias, han encontrado una situación profesional como muy compleja. Y entonces, pues también, bueno, claro, incluso la idea también de traerlo a una asignatura de arquitectura efímera es como, por decirlo así, con todo mi respeto, como una práctica efímera también. Y cómo eso también puede ser un componente de una contemporaneidad, de unos tiempos actuales, y donde la arquitectura trasciende más que la construcción o que la forma en otro, y coge como otro derrotero. Y bueno, yo creo que bueno, agradecidísimo de contar con ellos y que ellos nos cuenten su Vale. trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Voy a compartir pantalla. A Empieza. ver. Vale, confirmamos. A ver, vamos a comenzar. Diego, ¿me confirmas que se ve? Sí, se ve. Vale, Perfecto, se ve. fantástico. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí y nada, tampoco nos vamos a entretener mucho presentándonos porque como los alumnos han estado ya esta semana echándole un vistazo a nuestro trabajo y tal, pues nada más que decir, pues eso, que nosotros, como tú dices, somos un estudio que acaba de empezar, fundamos el estudio AFAP en 2017 y ahora recién estamos terminando nuestras primeras obras construidas, aunque hoy nos vamos a centrar más en, digamos, en obra experimental, que nosotros exploramos más bien, aprovechamos concursos, etcétera, para explorar ideas un poco más, pues eso, inquietudes que nosotros tenemos y que, bueno, un poco los concursos son la excusa perfecta, ¿no? Algunos sí que está construido, otro está en proceso de construirse, pero bueno, en general son cosas así bastante que van aparte de lo que estamos materializando, ¿no? Hemos titulado la charla Boring Formless Nonsense en referencia a este libro de Eldridge Priest que nos encanta. Es un libro sobre música experimental, pero para nosotros es una gran influencia y lo recomendamos muchísimo. El libro trata de recuperar y poner en valor todos esos aspectos marginales que orbitan en torno a la música y que la academia normalmente, digamos, la academia o la música culta, por llamarlo de alguna forma, ha olvidado sistemáticamente, ¿no? Estamos hablando de los sonidos marginales, como pueden ser los ruidos que generaba la propia mecánica de los instrumentos al ser tocado o el sonido que puede generar la propia gente en un auditorio, ¿no? Como las toses, los crujidos de sillón, el caramelito, ¿no? Etcétera. Hacia todos esos sonidos hacia los que la práctica contemporánea comenzó a poner el foco en el siglo XX. Digamos, todos estos sonidos siempre han estado ahí, siempre han formado parte de la música, pero digamos que no hemos acostumbrado a filtrarlos automáticamente y a eliminarlos, diferenciándolos claramente de eso que entendemos como la música en mayúsculas, ¿no? Ese producto solemne y de diseño que se supone que es una composición musical, siempre desde esa torre de cristal elitista del compositor culto, ¿no? Así que de repente, como digo, en el siglo XX tenemos a un grupo, una serie de músicos y pensadores que empiezan a aceptar todos estos sonidos y a incorporarlos al diseño de la obra musical, a mimarlos y a entender que había muchas posibilidades en ellos, que si se tenían en cuenta podían acabar sumando
temas muy positivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a Juan Hidalgo, que es cofundador del grupo de música experimental ZAG, y ahora vamos a poner un pequeño fragmento de la obra 433, la legendaria obra 433 de John Cage, que compuso en 1952, en los que precisamente consigue incorporar todos estos sonidos marginales a la propia obra a través de esa herramienta canónica de la música, que es la figura del silencio, ¿no? Digamos que en esta pieza, ahora lo vais a entender perfectamente si no la conocéis ya, John Cage usa esa herramienta aceptada por la academia, que es la figura del silencio, y lo usa como una especie de caballo de Troya para, a través de él, traer todos estos sonidos profanos, feos, aburridos, incoherentes, disonantes, etcétera, y ponerlos en el frente, ¿no? A reclamar protagonismo. Vamos a escuchar, si el audio se escucha bien, la interpretación del primer movimiento de la obra, ¿no? Interpretado por William March. Ahora me confirmas, Diego, si se escucha. Perdón. ¿Se escucha? ¿Se ha escuchado algo? No, no se ha escuchado nada. Vale. No se está escuchando, ¿no? Bueno, realmente como es en silencio... Es... en YouTube, sí. Sí. ¿Hay algún enlace de internet o algo así? Sí, en YouTube seguro. Sí. Sí. Para enviar y sí. Lo podemos poner. Sí. Sí. De todas formas, bueno, sí, es bastante interesante para escuchar, sí. Paso al chat. Vale. ¿Se puede abrir? Un segundo. Sí. Si lo manda al chat directamente, aquí. He pasado el enlace. Vale, ahí está el enlace. Perfecto. Es hasta el minuto 25, el primer movimiento, solo... ¿25? Hasta el 1.25. Ah, vale. Vale, ya, por ahí es suficiente. Se ha sí. Se ha escuchado ahí el sonido, ¿no, Diego? Sí, sí, perfecto. Vale. Perfecto, perfecto. Os habréis podido fijar que incluso a mí esa parte me flipa, que se escucha a alguien que pide silencio en el público, haciendo ahí... Porque los ruidos, digamos, le están desconcentrando y le impiden seguir el hilo de la interpretación, ¿no? Y al final la obra se acaba componiendo precisamente de todos estos sonidos y de estas interacciones orgánicas que van surgiendo en el propio lugar y que son imposibles de predecir con precisión durante el diseño de la obra, ¿no? Pues sobre todo esto, va a tratar lo que vamos a contar hoy, precisamente, ¿no? Vamos a hablar de todos esos asuntos que se encuentran
igual que esta introducción que hemos hecho sobre esos asuntos en torno a una concepción clásica de la música, pues nosotros vamos a hablar de todos esos conceptos y asuntos que se encuentran en la periferia de lo que podría establecer una visión canónica de la arquitectura, ¿no? Asuntos marginales como son lo efímero, lo inútil, lo cotidiano, lo feo, lo inestable, etcétera, ¿no? Todas estas cosas en las cuales la práctica contemporánea está poniendo tanto el foco actualmente, pero que en realidad siempre han estado ahí, igual que decía en el caso de la música, y siempre han sido necesarios para que los edificios funcionen bien, que sean agradables y cómodos y divertidos, ¿no? Nos gusta esta referencia, que es un cuadro del siglo XIX, pintado por Manuel Gómez Moreno, en el que se representa la salida de la familia Bobdil de la Alhambra, ¿no? Y lo que nos interesa es ese contraste entre la Alhambra que nos ha llegado a duras penas a nosotros, ¿no? De la cual nosotros conocemos por los muros rígidos, la arquitectura en sí de ladrillos, mosaicos, etcétera, frente a la imagen de cómo debió ser en la realidad, pues llena de alfombras, cojines, tapices, de estructuras de madera con elementos textiles, ¿no? Al final es llena de arquitecturas y de artefactos, en definitiva, que permitían domar la arquitectura, la rigidez de la arquitectura, ¿no? Y hacerla más divertida, más habitable, por muy nobles que puedan ser los edificios, ¿no? Entonces, digamos que en el centro del discurso tenemos a esa arquitectura centralista y un poco limitada, que es como, por ejemplo, la Vella Rae, ¿no? Que la define de una forma muy superficial como el arte de proyectar y construir edificios, ¿no? Y en torno a esa idea limitada, que entiende que la arquitectura es construir edificios y más concretamente construir edificios para el ser humano, pues en torno a eso nos encontramos una serie de asuntos que podrían parecer más banales a priori que construir un edificio en sí, pero que al final son clave, ¿no? Como son el análisis y las variables de lo cotidiano, o la búsqueda de formas de habitar un poco disidentes, ¿no? Que se abren a opciones de vida no normativas y que son capaces de poner un poco patas arriba a lo establecido, que al final es lo que nos gusta a Joaquín y a mí, ¿no? Por ejemplo, el primer proyecto que queremos compartir con vosotros, que fue una propuesta que hicimos para Europan 15, el último Europan que ha habido, y lo hicimos en colaboración con la arquitecta Montse Solano, ¿no? Nosotros proponíamos un nuevo tipo de barrio. Frente al urbanismo de jardines y de parques, que llevamos poniendo en práctica ya mucho tiempo, nosotros proponíamos algo que podríamos definir como un urbanismo de bosque. Es decir, entendemos que un jardín o un parque al final responden a la voluntad del hombre de dominar la naturaleza. El ser humano llega a un lugar, hace tabula rasa, digamos, lo llena todo, lo cubre todo de asfalto y deja unos cuantos rincones con árboles, pero lo ordena esos árboles, ordena la vegetación, domestica el espacio, clasifica qué especies pueden estar ahí y qué especies no, qué animales pueden estar y cuáles no, y los que no pueden estar lo cataloga como plagas, ¿no? Pues frente a esa posición del ser humano como agente que dispone y domina todo el territorio a su voluntad y para su exclusivo beneficio, pues nosotros nos imaginábamos un barrio que fuera al mismo tiempo un bosque, o más bien, en realidad, al revés, un bosque que fuera al mismo tiempo un barrio, y en el que el ser humano fuera un agente más entre muchos, ¿no? Que es como realmente funciona un bosque, ¿no? Es decir, que entre los distintos agentes existiera una relación menos basada en la dominación y en la jerarquía, en esa jerarquía en cuya cúspide está el ser humano, y estuviera en su lugar más basado en la codependencia. Y bueno, así digamos como toda esta idea nació al llegar y analizar el lugar donde teníamos que integrar el proyecto, que era un proyecto, era un pueblecito llamado Tusula en Finlandia, muy bonito, y como veis en esta ortofoto se pueden distinguir que hay como tres tipos de tejidos claramente diferenciados, ¿no? Por un lado tenemos las zonas urbanas,
por otro los cultivos y por último las islas de bosque, ¿no? Y nos dimos cuenta de que tanto las zonas de cultivo como las urbanas, es decir, los tejidos que ha generado el ser humano, estaban haciendo retroceder más y más a las zonas de bosque que iban quedando como islitas cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, así que nos preguntamos si no sería posible concebir un tipo de tejido urbano que no solo no redujera la zona de bosque, sino que de hecho pudieran crecer juntas, que se pudieran mezclar, ¿no? Y así es como nació esta propuesta. Bueno, realmente es utópico pensar, digamos, que todavía puede materializarse este tipo de, en la actualidad, este tipo de propuestas, porque más que nada porque aún hace falta profundizar bastante, pues, por ejemplo, en cómo hacer factible estas formas alternativas de ocupar el territorio y sobre todo de las infraestructuras que conllevan, ¿no? Que es justamente a lo que nos estamos dedicando actualmente en nuestras tesis doctorales. Y, por supuesto, también para materializar algo así, pues también hace falta que las instituciones tengan el valor suficiente para lanzarse a algo así, ¿no? Pero eso es otra historia. Volviendo al proyecto, uno de los puntos principales de este proyecto era el pavimento, o más bien la ausencia de pavimento, ¿no? Si nos damos cuenta, al final en todas las ciudades del mundo lo que hemos hecho ha sido cubrir todo el suelo con una capa infinita de hormigón y asfalto, ¿no? Es literalmente como cubrir todo un espacio ahí infinito de plástico que interrumpe la continuidad con el terreno y con la tierra que tenemos bajo los pies que literalmente no podemos tocar, ¿no? Esa tierra que hay ahí abajo pues acaba secándose y muriendo, ¿no? Esto hace que se estén secando los acuíferos, que la tierra no tenga vida y que... Uy, escucho a Joaquín haciendo ruido. Y que literalmente tengamos un desierto bajo todas esas capas de asfalto, de piedra y de tuberías, ¿no? Así que para nosotros uno de los temas, digamos, más importantes para el futuro inmediato en la ciudad es precisamente el de despavimentar un poco, ¿no? Despavimentar las ciudades. Esa intervención en el tejido urbano que consiste menos en añadir nuevos edificios y nuevas cosas y más en quitar poco a poco, ¿no? Que para nosotros es algo súper necesario ahora mismo, ¿no? De hecho, ahora mismo vemos muchos proyectos en los que se están, pues, por ejemplo, pintando de colores el pavimento de las ciudades y es algo que está muy bien porque es dar un primer paso en el proceso de devolverle la ciudad a la gente o más bien de quitársela al coche, ¿no? Pero ahora hace falta dar el siguiente paso y empezar a quitar un poquito de pavimento y devolverle al suelo que hay debajo de todas esas capas, devolverle su condición de paisaje, ¿no? Y proponer, devolverle la vida, ¿no? Así que nosotros en este proyecto lo que intentábamos, aún de una forma un poco intuitiva, era pues proponer un tipo de barrio que sin renunciar a las infraestructuras necesarias para un modo de vida, por así decirlo, cosmopolita, pues que, digamos, pudiera tener un suelo en el que el protagonismo fuera para el suelo natural, que permitiera el drenaje del agua, el crecimiento de flores silvestres, que tuviera insectos, gusanos, animalillos, todas las cosas que tiene un terreno fértil y vivo, ¿no? Es decir, proponíamos un suelo, ¿no?, en el que incrustábamos una serie de piezas de hormigón de diferentes tamaños y también dispuestos en distintas densidades, de forma que, por ejemplo, en las zonas en las que se preveía la entrada puntual de una ambulancia, por ejemplo, pues ahí se hacía más densa, ¿no? Pero lo justo y necesario para que la ambulancia pudiera entrar e irse, ¿no? En conjunto era súper importante que primara el suelo natural. No proponíamos aceras ni asfalto, todo era un suelo continuo y precisamente nos encantaba imaginar, cómo, por ejemplo, cómo se movería por este barrio el cartero, ¿no? O cómo sería pasear entre estas casas dispersas por el bosque, tanto en primavera o verano, ¿no? Que nos lo imaginamos así todo verde y cubierto de flores silvestres, que allí en el norte en primavera y verano crecen de maravilla, como en invierno, donde todo estaría cubierto de nieve y justo ese tipo de recorridos nos hacía recordar ese poema de Antonio Machado que dice: caminante son tus huellas, el camino
y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nos encantaba ese grado de libertad que se deriva de este tipo de urbanismo, ¿no? En el que no hay que seguir exactamente los caminos que ha marcado el urbanista desde su silla, desde esa torre de cristal que decíamos antes, ¿no? Sino que cada usuario, ya sea humano o no humano, puede elegir diferentes trayectorias y recorridos e interaccionar de distintas formas, ¿no? Al final, es obvio que en este caso la obra producida al final no es el barrio en sí, sino más bien estos dibujos, ¿no? Que al final tienen la capacidad de posicionar un debate en las redes, de sembrar semillas en futuros arquitectos y arquitectas como vosotros en conferencias como esta. Bueno, voy a continuar yo el siguiente proyecto. Siguiendo, bueno, con esta línea de investigación en la que exploramos arquitecturas que desplazan, por así decir, al ser humano del centro absoluto y objetivo, objetivo único del proyecto arquitectónico, os vamos a contar, en este caso en exclusiva, porque, bueno, este todavía no ha salido por ningún lado, un pequeño proyecto en el cual el cliente, en este caso, por así decir, ya no es ser humano, sino una especie muy concreta de arañas. En este caso, bueno, pues la idea surge a raíz de un artículo que habla de cómo más de 200 especies de animales salvajes han ido colonizando la zona de exclusión de Chernóbil, convirtiéndose así en un paraíso de vida silvestre. Nos parece interesante, digamos, este acercamiento a una nueva tipología de ciudad, por así decir, donde lo no humano tiene más protagonismo. Como ya he mencionado, pues nos centramos en una familia de arañas del tipo, en este caso son Araneidae, que son básicamente tejedoras, que se suelen encontrar pues cercanas a fuentes de luz artificial, estructuras metálicas abandonadas. Y bueno, investigando un poco más, también encontramos que debido a la radiación, pues muchas de ellas no llegaban a fabricar unas telarañas lo suficientemente eficientes, ¿no? La mayor parte de forma errática y mal estructuradas, imposibilitando de alguna manera la captura del alimento, moscas, mosquitos, etcétera. La propuesta, utilizando para ello las nuevas tecnologías, se basa en la construcción de unos artefactos móviles que hacen de estructura base para la formación de un nuevo hábitat para este tipo de insectos, ¿no? Apostando por una hibridación, en este caso, tecnológica y salvaje, en un entorno post-apocalíptico y fuera de las prácticas antropocentristas, por así. Pues apocalíptico porque está en Chernóbil, claro, como he dicho. La estructura, como veis en esta imagen, bueno, se basa en una doble piel. La exterior se trata de una triangulación de perfiles de acero a diferentes escalas que forman la base. Digamos que apoyamos los primeros pasos en el proceso de la creación de la telaraña, dejando a ellas terminar con sus filamentos naturales, este tipo de filamentos que son más pegajosos, por así, con los que capturan sus presas, ¿no? La piel interior, a su vez, alberga la parte técnica, ¿no? El centro de control del aparato, que está provisto de un procesador central, bueno, que gestiona una serie de sensores de temperatura, de humedad, de iluminación, bueno, de acelerómetros, encargándose del movimiento, a su vez, también de las patas que lo llevan a zonas, pues, donde hay más alimento, protección, en el caso de que sea necesario. Todos esos datos, información, se valoran en tiempo real y, bueno, gracias a un sistema de algoritmos, inteligencia artificial, pues se hace relativamente independiente. Bueno. Como ya ha mencionado Editor, nuestras tesis o investigaciones se basan en mayor medida en el estudio de las diferentes formas de relación entre humanos y no humanos. Por un lado, ya sean animales, plantas o lo salvaje, o datos, algoritmos o robots. La tecnología siempre ha tenido un rol en el devenir de la ciudad. Desde los primeros asentamientos, a raíz de la domesticación de plantas y animales, pasando por el vehículo a motor, que, bueno, todos sabemos que protagonizó una de las revoluciones urbanas de mayor impacto en el tejido de la ciudad contemporánea, a los actuales dispositivos de conexión a Internet interconectados entre sí, lo que comúnmente se conoce como el Internet de las cosas. La tecnología, a su vez, ha revolucionado la vida de los habitantes de las ciudades, afectando no solo al ámbito social, sino también cultural, económico, político, etcétera.
Parece, por tanto, quizás interesante y oportuno en los tiempos de la, bueno, inminente cuarta revolución industrial, como en ciertos ámbitos humanistas se denomina la sexta extinción o la era post-antropoceno, cuando todavía no hemos llegado a definir qué es el antropoceno, ya estamos hablando del post. Bueno, pues prestar de manera especial atención a la digitalización, ¿no? A la automatización de procesos, dispositivos conectados y, sobre todo, de qué manera está, teniendo ese tipo de prácticas impacto real en el entorno físico, tanto a escala urbana como territorial. Partiendo del hecho de que, bueno, la mayoría de las actividades culturales hoy día, sociales y de ocio, se desarrollan en el ciberespacio y siguen una lógica relativamente distinta al mundo físico tradicional, pues sí se hace necesario reformular, ¿eh?, tanto el urbanismo como el diseño urbano. Creemos que habría que empezar a pensar ya desde la escuela, en este caso la arquitectura, en una nueva forma de gestión, diseño y planeamiento urbano y territorial, que tome en consideración desde su inicio pues, conceptos como la inteligencia artificial, el Big Data, Internet de las Cosas y sobre todo su infraestructura asociada, para analizar si contribuyen o no a un desarrollo sostenible de la ciudad en un futuro cercano. Creo que puedes pasar otra. Sí, bueno, esto es un poco una broma. La ciudad del siglo XXI cada vez más tiende a digitalizarse y de esta hibridación pues surgen en el mundo, no solo en el mundo virtual, unas nuevas instituciones, llamémoslas por ahora poshumanas y tipología arquitectónica, a caballo entre el objeto técnico y la infraestructura, generando un impacto en el territorio, como ya decíamos, y de alguna manera afectando a las dinámicas sociales, culturales y económicas. Incluso políticas. Pues este proyecto que presentamos ahora, con él intentamos poner de manifiesto cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a la morfología urbana y arquitectónica, ¿no? Este proyecto, que fue finalista en el concurso de Non-Architecture Competition, investiga sobre los nuevos hábitos sociales, ¿no?, de la sociedad de consumo del siglo XXI. Se nos proponía directamente reflexionar sobre el tema de las compras, ¿no?, el buying o el shopping. Por poner un poco de contexto, según un informe del Instituto Nacional de Estadística del 2018, supongo que habrá otro más reciente, que se realizó a través de encuestas a usuarios y empresas, mostraban que ya el 83,4% en España, de los hogares españoles, disponen de conexión a Internet, al menos uno de sus miembros, y en torno al 40% del total realizan compras online de manera relativamente continua, ¿no?, con asiduidad. Lo cual nos hace pensar que es una tendencia en alza y más en los tiempos que corren con esto de la pandemia. Pues nuestra propuesta se basaba en repensar las cubiertas de los edificios como eslabón final de la cadena de comercio electrónico, puesto que con iniciativas comerciales como Amazon Earth, con entregas a través de drones, creemos que estas, las cubiertas, pueden convertirse por fin en el espacio perfecto de ocio y socialización, tal y como soñaba Le Corbusier, ¿no?, con su quinta fachada, pero bueno, 100 años después y materializado gracias a, bueno, un poco a estas nuevas tecnologías, ¿no? En la tercera, bueno, ¿qué mejor lugar que, ¿no?, que de las cubiertas para disfrutar de un café, la lectura de un libro o una amena charla con el vecino, pues mientras esperas el almuerzo que has pedido por Uber Air, supongamos, o unas zapatillas raras. La propuesta se materializaba a través de una serie de dispositivos y tecnologías que, lejos de ser utópicas, de hecho algunos similares ya están en funcionamiento, mediante estructuras ligeras fabricadas con materiales reciclados, en este caso, donde el dron, pues, bueno, depositaba el paquete en una taquilla equipada que solo, bueno, pues se abre con mediante el código QR que te llegaba al móvil, en definitiva. Además, todos estos dispositivos disponían de captadores de energía solar y eólica para el autoconsumo y terminaban siendo cubiertos por una vegetación densa, bueno, que además de pretender reducir la huella de impacto de carbono, pues servían de hábitat para estos pequeños insectos que también incluíamos. ¿Puedes pasar, Héctor? Este es el siguiente proyecto que queremos contar.
En este caso fue colaboración con una arquitecta ilustradora fantástica, Asti Miller, ya amiga nuestra del estudio, después de varias colaboraciones. Y en él la idea surge, bueno, al igual que otras muchas veces, desde un punto de vista bastante experimental y abierto a la investigación a día de hoy, por si a alguien le interesa. Y de alguna manera se arraiga en lo material atendiendo a cuestiones, en este caso, evidentemente, medioambientales. Nuestra propuesta, la ruta post-Colón, vamos a llamar, pretende apuntar uno de los retos más importantes que tendrá que afrontar la humanidad en un futuro próximo, que es la enorme cantidad de residuos plásticos que existen en nuestros mares. Ese material ha reformulado nuestra conexión con el planeta, evidentemente, y la propuesta tiene como intención, por tanto, el objetivo de identificar y resolver esta relación. ¿Puedes pasar esto? Para finales de siglo, se estima que la contaminación plástica oceánica aumentará a la asombrosa cifra de 30.000 millones de toneladas, que no es poca cosa. Al igual que el gran parche de basura del Pacífico y otras grandes acumulaciones de desechos marinos artificiales ubicados en otras partes del planeta, bueno, en el parche de basura del Atlántico Norte, los desechos de los derivados de petróleo son transportados por las corrientes del giro atlántico, donde quedan atrapados formando, bueno, pues estas grandes islas de plástico oceánico, ¿no?, que van a la deriva. Proponemos construir una ruta flotante sobre el océano. Esa era un poco la intención, ¿no? Siguiendo la ruta que siguió Cristóbal Colón en su primer viaje a América. Este camino flotante estaría equipado con mecanismos pasivos y activos para la recogida y reutilización de los residuos plásticos, aprovechando las corrientes de las que hablábamos antes, ¿no?, del giro del Atlántico Norte, que finalmente son transportados a unos centros de reciclaje que se iban colocando cada cierta distancia en el camino. Y allí, una vez allí, pues bueno, se convertían en materia prima y para hacer nuevas piezas que se iban construyendo y materializando la propia plataforma. Proponemos una experiencia de peregrinación radical que alude tanto a la memoria histórica como a la concienciación medioambiental. Y, por otro lado, digamos que las empresas que habían contribuido a la contaminación masiva tendrían la oportunidad única de revertir esa imagen pagando, bueno, por la construcción de esta ruta y obteniendo así también, por otro lado, el derecho a rentabilizarla a través de, pues, hoteles, restaurantes, ventas, marketing, etcétera. Que serían, este tipo de comercio, se iría alojando en las viejas estructuras petrolíferas abandonadas que ya encontramos más cercanas a las costas, a modo de posada, ¿no? O como de alto en el camino. Creo que siguiente ya. Sí, otro proyecto también que, bueno, quería decir que el proyecto del cuento capitalista fue mención de honor, no fue finalista. Ah, bueno. Y sí, otro, ¿no?, proyecto con el que exploramos, digamos, las posibilidades de lo digital para crear historias y procesos así como interesantes, es esta propuesta que hicimos para una biblioteca en el barrio de Las Tablas, en Madrid, que ni siquiera llegamos a enviarlo al concurso porque al final entendimos que era demasiado experimental para lo que estaba buscando el Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, pensamos que más efímero que eso es difícil, ¿no? Porque hacer una propuesta para un concurso y ni siquiera enviarla, al final es la reflexión pura, ¿no? La búsqueda de esa investigación que simplemente nos apetecía y con el concurso encontramos la excusa perfecta para plantearnos una serie de preguntas en torno a, pues eso, en torno a la idea de una biblioteca. En realidad, esta propuesta forma parte de otra línea de investigación que estamos desarrollando Joaquín y yo y que trata de explorar arquitectura pública secreta. Arquitectura que es pública, pero al mismo tiempo secreta, lo cual es un tipo de arquitectura muy poco común, porque la arquitectura que es secreta no suele ser pública y ni viceversa, ¿no? Digamos que para nosotros la arquitectura pública ha tomado ya desde hace tiempo este camino de ser muy icónica, muy pública, muy visible, con un acceso lo más vistoso posible y con mucha gente haciendo muchas actividades, que en realidad está perfecto, ¿no? Pero nosotros queríamos explorar otros caminos posibles también. Y también vemos que este tipo de edificio
se está usando actualmente, o se lleva usando un tiempo para todos tipos de arquitectura pública, ¿no? Da igual si haces una biblioteca, que si haces un auditorio, un centro de arte, al final todos acaban teniendo pues un hall en doble altura en el que hay obras de arte y pasillos también con obras de arte y salas con multiusos, etcétera, ¿no? Digamos que pensamos que este tipo de edificio está fagocitando a todos los demás y digamos, están acabando con las tipologías, que en realidad es una cosa muy bonita, porque si al final usamos el mismo edificio para hacer una biblioteca, que un auditorio, pues, o un centro cívico, pues al final se van perdiendo, se van difuminando esas pequeñas diferencias que los distinguen a unas cosas de otras, ¿no? Entonces, en las bases de este concurso pedían una biblioteca que en realidad pues tenía espacios de baile, espacios de conferencia, zonas de exposición, y nosotros nos preguntábamos qué diferencia había entre esa biblioteca que pedían y un centro cívico, por ejemplo, ¿no? Nos preguntábamos concretamente qué había sido del objeto mismo del libro. El libro tal y como lo expresaban en las bases, acababa simplemente almacenado en una zona residual y tenía cero protagonismo en esa biblioteca que ellos pedían, ¿no? Entonces, nosotros nos acordamos de cuando Luis Kahn decía que la escuela había nacido con una persona que no sabía aún que era el profesor y había empezado a contarle a otras personas que aún no sabían que eran los alumnos, a contarle cosas, ¿no?, bajo la sombra de un árbol. Y para él eso era la esencia de la escuela, ¿no? Pues al igual que Luis Kahn, nosotros nos preguntábamos cuál era la esencia de una biblioteca, ¿no? Entonces evocamos esta escena preciosa de la historia interminable en la que Bastian roba el libro de la librería de Conrad Coreander y después experimenta lo que para nosotros en ese momento sentíamos que era la esencia de lo que debería ser una biblioteca, ¿no? Bastian experimenta la necesidad imperiosa de ir a un lugar tranquilo y poder leer ese libro, ¿no? Entonces, como Bastian no puede volver a su casa porque entonces sus padres descubrirían que ha faltado a clase, pues se acuerda de la buhardilla que hay sobre el gimnasio de su colegio y como sabe que ahí no le va a encontrar nadie, pues decide ir. Pero claro, ese espacio no ha sido pensado para leer. Y aquí aparece una cosa que es muy bonita y es que Bastian, con una serie de operaciones mínimas, que básicamente es mover una colchoneta polvorienta debajo del lucernario por el que entra una cascada de luz, se quita la chaqueta y los calcetines mojados y los cuelga en un esqueleto y se echa unas mantas por encima. Al final, con estas operaciones, acaba domesticando el espacio y consigue crear un entorno brutal para poder leer, ¿no? Que es justo lo que nosotros queríamos hacer en esta biblioteca, ¿no? Queríamos generar un lugar maravilloso al que poder ir a leer en calma, ¿no? Y para eso generábamos, pues, no solo un espacio, sino un proceso, ¿no? Que igual que en la historia de Bastian, ¿no? Por ejemplo, el proceso para descubrir el lugar, digamos, nosotros nos imaginamos la biblioteca primero como un jardín secreto oculto entre sus cuatro muros. Es decir, de hecho nos imaginábamos que hacia afuera los muros que separaban con el exterior aparecieran como tapias muy altas y descuidadas que incluso estuvieran pues cubiertas de carteles y de pintadas y que nadie que pasara por ahí pudiera sospechar que al otro lado de esa tapia había un espacio único en la ciudad, ¿no? Entonces, para llegar ahí, para poder acceder, había todo un proceso, ¿no? Primero, estoy escuchando la silla de Joaquín otra vez. Perdón. Digamos que al sacar un libro de cualquier biblioteca de Madrid, tú recibirías en tu móvil un mapa GPS con, digamos, unas indicaciones, bueno, y un texto, ¿no? Que fuera algo así como localización del jardín secreto, ¿no? Y recibías una especie de mapa que no te daba la dirección final, sino las indicaciones
que tenías que seguir para poder llegar hasta donde se encontraba esta biblioteca que nosotros proponíamos, ¿no? De forma que al final solo descubrirías su ubicación si continuabas recorriendo el mapa hasta el final. Digamos que te iba diciendo solo el siguiente movimiento. Así que, y por supuesto, una vez llegado al lugar, para poder acceder necesitaríamos escanear el libro en la puerta, ¿no? Es decir, el propio libro haría de llave para poder acceder al espacio, ¿no? Digamos, conseguíamos así un edificio que en realidad está abierto a todos, está abierto, todo el mundo que llegue ahí puede entrar, es accesible totalmente, pero al mismo tiempo es selectivo, ¿no? Y sobre todo era una forma de como buscar a un tipo de usuario que tuviera pues la curiosidad suficiente y la mirada suficientemente torcida como para atrever a explorar este tipo de procesos, ¿no? Esto nos recordaba a una cosa que mencionaron Cao el otro día en la clase anterior, que decían paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, ¿no? Era una cosa que nos pareció muy bonita y que aplica mucho a este tipo de propuesta, ¿no? Obviamente, para, digamos que el espacio al que se llega, para que todo este proceso merezca la pena, el espacio al que se llega al final tiene que merecer la pena, tiene que ser de verdad un espacio diferente en el que cuando uno lo descubra se sienta premiado y pueda decir, vale, ha merecido la pena tomar el riesgo, perder toda la tarde para venirme aquí sin saber si iba a encontrar algo o no, ¿no? Entonces nosotros proponíamos este interior que era como una especie de bosque infinito de chopos, con un suelo de mármol blanco continuo en el que las paredes interiores del recinto se revestían de espejo, ¿no? Para multiplicar la arboleda y generar esta sensación de bosque infinito, ¿no? Y también se disponía pues mobiliario por aquí y allá y se ponía un edificio muy liviano de vidrio. Pero al fin y al cabo, lo realmente importante aquí era ese proceso que se generaba para descubrirlo. Nos imaginábamos, por ejemplo, que el fenómeno del boca a boca acabara generando una leyenda de un jardín secreto en la ciudad, que poca gente conocía su localización, y acabaría trayendo a un tipo de usuario que realmente apreciara el espacio y que al final lo llenara de silencio y que allí se pudiera realmente leer en calma, ¿no? Si lo pensáis, es una biblioteca sin un solo libro, porque en realidad el libro lo traía el usuario consigo. Y nosotros lo concebíamos como una sala de lectura enorme que, digamos, que apoyaba a todas las bibliotecas de Madrid. Una sala de lectura para todas las bibliotecas de Madrid y que los pasillos para llegar a ella eran las propias calles de la ciudad, ¿no? Por supuesto, podéis encontrar, porque esto es una referencia continua en nuestra obra, Alicia, cuando encuentra esa madriguera, que en el bosque parece una madriguera normal y corriente, pero sin embargo, cuando la atraviesa, pues acaba llevándole a un mundo de fantasía, ¿no? Para nosotros, ese tipo de referencias que se encuentran mucho en la ficción, pues por ejemplo, el armario de Narnia o, por ejemplo, la puerta solo para locos del lobo estepario, Harry Potter, etcétera, ¿no? Resultan ideas en torno a formas de entrar en los edificios que no son tan visibles, tan a veces pornográficas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y creemos que se pueden explorar como hay un campo de exploración maravilloso y bueno, esto era uno de ellos, ¿no? Como podéis ver, nosotros al final diseñamos a veces pues, situaciones o atmósferas más que la arquitectura. De hecho, la arquitectura se piensa para poder hacer posible ciertas situaciones o para materializar una atmósfera determinada, ¿no? Pero lo que es importante entender es que el arquitecto de hoy pues, se vale de muchas otras herramientas que van más allá del propio hormigón, del ladrillo, etcétera. Bueno, el arquitecto de hoy es el arquitecto de siempre, porque cuando en la Alhambra, pues, era muy importante el sonido del agua, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en este siguiente proyecto que vamos a contar, que fue otra propuesta para un concurso, pedían en Loja la reforma del acerado y el mobiliario de una calle, ¿no? De una calle muy estrechita.
Y bueno, ellos te daban un presupuesto y te pedían que, bueno, que hicieras un lavado de cara, que cambiaras la cera y poco más, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos al lugar descubrimos que el 30% de los solares privados que estaban en esa calle estaban vacíos o en estado de abandono, ¿no? Y era como algo muy llamativo en una calle que era muy céntrica. Entonces nosotros pues hacíamos una propuesta que estaba basada en, estaba dividida en fases temporales y a corto plazo proponíamos una incorporación de esos espacios urbanos, esos solares privados, al uso público, al uso comunitario, ¿no? Para el enriquecimiento de la propia experiencia de la calle. Pero claro, para hacer eso, en realidad la herramienta operativa no era puramente arquitectónica, sino más bien legal, ¿no? Porque habría que crear una serie de acuerdos y figuras normativas por las cuales se pudieran usar realmente esos espacios sin que, por ejemplo, generaran servidumbres, ¿no? Que pudieran amenazar el uso futuro de los propietarios, ¿no? Aquí tenemos una volumetría de una parte de la calle, no entera, donde se ilustra el estado actual. El uso, nuestra propuesta a corto plazo, en el cual los solares se abren a la calle y se llenan de usos que puedan disfrutar todo el mundo del pueblo. Y digamos cómo van apareciendo a corto o medio plazo, pues, nuevas edificaciones, ¿no? Y cuando esto ocurriera, digamos que esas nuevas edificaciones tendrían que cumplir una serie de condiciones negociadas entre los propietarios y el ayuntamiento, en la cual, pues, salieran ganando todos, porque, de hecho, podría haber como unas negociaciones en las cuales, pues, por ejemplo, los propietarios se vieran muy beneficiados, ¿no? A cambio de ceder cierto espacio en planta baja, tener la oportunidad de construir una planta más, por ejemplo, etcétera, ¿no? Al final, en esta propuesta, el diseño material en realidad era lo de menos, porque lo más importante era mediar en esas negociaciones posibles para incorporar todos estos espacios y que fuera factible, ¿no? Es decir, y que al final acabar enriqueciendo la experiencia de la calle. En esta propuesta quedamos cuartos, pero también es cierto que se presentaron en total cuatro propuestas. Y bueno, vamos a contar otro proyecto que es bastante especial para nosotros porque fue una invitación que nos hizo Álvaro Carrillo, que no sé si está por aquí hoy, pero ha estado estos días por aquí y creo que vais a tener la oportunidad de escucharle próximamente, ¿no? Él nos invitó a colaborar en un encargo que él recibió. Nos invitó a colaborar cuando apenas nos conocíamos y fue un poco locura, pero acabó en esta aventura que fue muy divertida y muy bonita, ¿no? Y realmente este proyecto todavía este año no se ha podido construir por el coronavirus, porque se canceló el festival para el que iba a ser, pero está ahí pendiente de poder construirse el año que viene, si se permite, si se puede, ¿no? Digamos que fue un encargo, como he dicho, para diseñar un pequeño escenario en un festival de música que está comenzando, festival pequeño, que se celebra en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz, junto a un lago, en un sitio precioso. Tenían un presupuesto muy limitado y necesitaban pues algo que diera sombra durante el día y que ilumine por la noche y por supuesto que fuese algo icónico, ¿no? Y nosotros creamos esta estructura, una estructura circular que cerrábamos con una lona y que se sostenía con una grúa, de forma que podíamos ir modificando su posición durante el día para asegurarnos de que siempre estaba dando sombra al escenario. Y por último, durante la noche ponerla en posición vertical, que era su posición nocturna, para que apareciera como una segunda luna en ese entorno maravilloso. De hecho, nosotros planeamos proyectar, de hecho, los cráteres de la luna sobre la lona y que se vea de verdad como una segunda luna, ¿no? Y bueno, esto aparte nos permite pues proyectar escenas de pelis y videoclips y todo tipo de contenido audiovisual que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Aparte tiene, digamos, esa estructura tiene dos caras. Por un lado está la luna,
y por otro, que es la parte que se vería durante el día, es, digamos, esta topografía que formamos con palitos de goma que se rematan en sus extremos con puntitos de luz LED, ¿no? Así que con un presupuesto muy, muy, muy limitado, digamos que conseguimos construir una cosa, ¿no? Un dispositivo que es como muy, muy dinámico y muy versátil, capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del día y generar distintas atmósferas. Y digamos que con ese presupuesto que nosotros lo destinábamos, una parte a construir la estructura, otra parte a alquilar la grúa y otra parte a alquilar el kit de escenario básico, ¿no? Pues con eso montábamos toda esta historia, ¿no? Y no siempre con esta imagen acorde al tipo de música que se iba a escuchar ahí en ese festival, así cañera y tal. Y nos molaba mucho el tema del eclipse. De hecho, el proyecto se llama Pinky Moon Eclipse, por ese vínculo doblemente cósmico, ¿no? Creando por una parte una luna artificial que nosotros movemos a nuestro antojo para literalmente alinearlo con el sol, crear un eclipse para dar sombra, ¿no? Sobre el escenario, ¿no? Es una historia bonita ahí. Bueno, vamos ya por fin a terminar con los tres últimos proyectos, creo que son. Estos son muy sencillitos y tienen más que ver con la arquitectura efímera, de alguna manera. En este caso, estos dos primeros siguientes se enmarcan dentro del concurso de Concéntrico 4 en Logroño, pero en diferentes apartados. El primero, este, el Jardín Errante, que vamos a presentar, se trata de una intervención temporal para una plaza, y el otro que pedían era un pabellón de entrada para la exposición. Uy, perdón. Sí, bueno, no te preocupes. Problemas técnicos. Bueno, la intervención. Sí. La intervención Jardín Errante, que esta sí fue finalista. Esta sí. Me he confundido con el detalle. Comienza en la Plaza San Bartolomé, ¿no? Pero no sabíamos dónde terminaba, digamos, ¿no? La propuesta era utilizar los 20 tableros de madera contrachapada que nos ofrecían para fabricar un jardín geométrico en el centro de la plaza, un jardín atravesable, interactivo, que introdujese al escenario urbano, al espacio urbano, a la escala humana. Nuestro deseo era que durante los días que dura el festival de Concéntrico, pues la gente interviniera el propio jardín, llevándose literalmente las macetas de flores a su casa o a otros espacios de la ciudad, haciendo de este modo que la intervención pues se expanda por todo Logroño y permanezca más allá del festival, pero no solo espacialmente, sino temporalmente. Nos imaginábamos grupos de macetas con el logo de Concéntrico 04 viajando por toda la ciudad, ¿no? Luciendo alegremente en un balcón, pues en una parada de autobús o en un portal tres calles más abajo. A medida que el jardín se expande, iban quedando desnudos los soportes que sostienen las macetas y daban forma a la intervención. Finalmente, solo quedaría esa arquitectura, ¿no? Despojada de su función, casi como un artefacto escultórico en medio de una plaza que nos recuerda, bueno, que la arquitectura efímera no solo puede ser bella, sino puede ser intensa, tan intensa como que sea capaz de consumirse en el tiempo que se le ha previsto. 253 soportes para 253 macetas, cada uno con su flor. Alturas variables entre 60 y 160, un poco por los estados técnicos, en un sistema ortogonal de lamas cuya función era arrastrarlo entre sí, de forma que se configuraba una estructura estable y que había sido diseñada conformando pues esta topografía, ¿no? Que también hablábamos en el proyecto anterior del Pinky Moon Eclipse, ¿no? Una suave topografía, pero esta vez atravesada por caminos, generando un paisaje interior con la plaza San Bartolomé, en ese caso, como marco. El siguiente proyecto que habíamos visto la planta, ¿no? La situación, digamos que nos pedían hacer se pedía, ¿no? Un pabellón, para eso, bueno. Y en este caso, el proyecto surge de una pregunta. La pregunta era, ¿y si, de ahí el título, en lugar de hacer un pabellón en la plaza, hacemos de la plaza un pabellón? Bueno, ¿por qué no? En lugar de transformar la plaza mediante la inserción
de un pabellón objeto, del cual finalmente se iba a deshacer la organización, pues pretendíamos transformarle mediante el tratamiento principalmente de la luz. Al fin y al cabo, bueno, la luz es y será el material más preciado de un arquitecto, eso siempre se lo ha enseñado. Y entonces, en ese caso, nosotros proponíamos cubrir la plaza con un sistema de cintas translúcidas de plástico reciclado, en este caso, bueno, rojas, que tamizaban la luz solar durante el día y la luz de las farolas por la noche, puesto que se utilizaban las farolas para sostener unos cables que a su vez soportaban esta cubierta. Así se permitía a los vecinos de Logroño contemplar un espacio urbano que conocían de sobra, pero desde una perspectiva distinta. Con los 39 tableros que esta vez también nos daba la organización para hacer el pabellón propiamente, pues lo que proponíamos era fabricar una serie de muebles urbanos, bancos, mesas, paneles de información, bueno, mesas de ping-pong incluso, que, bueno, más adelante se podían reutilizar para otros lugares o quedar fijos en algunos puntos, ¿no? Y que dispuestos por toda la plaza, pues la plaza pabellón, como se le llamábamos, pues hicieran de ese lugar un espacio transformado, ¿no? Un pabellón, pues con espíritu relativamente innovador y original para lo que era la competición, ¿no? De concéntrico. Pasamos al siguiente. Ah, vale. Este proyecto es un encargo privado de este año, sí, que se trata de una reforma para una sala de una cafetería de la costa murciana, que por motivo, una vez más, del coronavirus este fastidioso, pues se ha quedado en stand-by. Bueno, lo vamos a contar igualmente porque creemos que tiene algo de efímero, ¿no?, en su esencia. En este caso, el cliente nos pide un lavado de cara barato, como siempre, para la zona interior de una cafetería que, bueno, actualmente cuenta con una estética bastante oscura, ¿no? Con sofás bajos, de terciopelo, muy, muy viejos, un ambiente un poco oscuro, ¿no? Un poco decadente, ¿no? Y, bueno, la intención era transformarla en un espacio, bueno, un poco más dinámico, de gente joven, diversa, un poco lo que nos pedía. Y aquí mostramos una vez más una de las referencias que siempre nos persiguen. Y es esta cosa de compartir una mesa a la hora del té con una cantidad de personajes variopintos con diferentes tipos de sillas, y nos parecía bastante atractivo y queríamos poner en práctica si podíamos llegar a poder hacer algo que fuese al menos tan emocionante. La intervención se basaba en tres pilares básicos. Era un material barra color, en este caso es azul que veis, para las superficies de suelo, techo y paredes, una iluminación y un mueble, la mesa, que veis en dos disposiciones, que se alzaba como el elemento principal a diferentes alturas de uso, iba creando una vez más ese juego de altura como una topografía, y sobre el cual, sobre ese mueble, giraban todas las circulaciones y espacialidades en las distintas disposiciones que permitía el local, ¿no? Puesto se trataba de una arquitectura transformable. Prácticamente, bueno, pues con una pintura para paredes, suelo y un mueble que nos fabricaba un amigo carpintero que ya hemos trabajado varias veces con él, pues resolvíamos una estancia con diferentes posibilidades espaciales a lo largo de la semana. Por el día, pues como veis aquí, más o menos en esta imagen, pues se dejaba la mesa en toda su longitud con una serie de lámparas puntuales que se encendían según las necesidades, pues para tomar el desayuno, el café, leer las noticias. Y por la noche, un fin de semana cualquiera, pues se plegaban dos partes de la mesa haciendo como tres islas, dejando más espacio para la circulación. Los taburetes y las sillas se recogían debajo del mueble y se activaba una línea de luz de neón del techo que impregnaba de color, pues bueno, toda el local, haciendo una atmósfera un poco más lúdica. Vale. Y por último, ahora sí, vamos a hablar de uno de los proyectos también que tiene un poco más de relación con el tema de la arquitectura efímera, y esta vez sí construido. Se trata de un espacio, bueno, terminado. Se trata de un encargo también privado, pero con una petición muy, muy sencilla, que era, bueno, básicamente crear un espacio de sombra junto al área de piscina, adecuando además los espacios comunes de esa urbanización.
que por cierto se sitúa en Águilas, en un pueblo costero de Murcia, cerca, bueno, bañado por el agua del mar Mediterráneo, ¿no? La actuación, extremadamente limitada por un presupuesto muy reducido y una fecha muy ajustada, porque además se nos encargó como en abril, ahora querían para junio, o menos, encuentra, digamos, en la memoria del lugar una imagen que funciona como punto de partida del proyecto. En este caso se hace referencia a la película Dolor y Gloria, pero la imagen básicamente era esta de esas sábanas tendidas en cuerdas puestas a secar al sol, que las traspasa cándidamente formando sinuosos juegos de luces y de sombras en el suelo, ¿no? Una imagen pues, que nos traslada a la arquitectura tradicional mediterránea, que nos transporta a este lugar, de a esos sonidos y olores del mar, del viento, ¿no? Como protagonista de la atmósfera. Como el presupuesto era muy ajustado, pues intentamos resolverlo de la manera más sencilla y humilde posible, pero bueno, fue adaptándose a los inconvenientes que iban saliendo. Pero bueno, básicamente utilizamos tres materiales que eran pues unas telas, una chapa perforada y madera, en este caso de pino laminada. El elemento principal, como veis, se resuelve de una forma contundente, una pérgola rectangular de 11 metros por 12, formada por cechas de madera laminada de escuadrilla de 12 centímetros, bueno, con herrajes, tornillería y base ajustable de acero inoxidable y, bueno, tratadas para evitar la corrosión. Y, por otro lado, una serie de cables, si quieres pasar, de acero de 5 milímetros de espesor que servían de soporte para las telas blancas que colgaban de ellos. De esta manera, pues, conseguíamos ese tamizado, ¿no?, de la luz solar. El espacio, como veis, pues además se domesticaba con un césped artificial que rodeaba principalmente el suelo de la piscina y la zona de descanso del fondo, que en un primer momento ese césped sí que iba a cubrir la parte vertical de los paramentos adyacentes, para, bueno, darle un poco más de continuidad a esa zona. Pero bueno, por temas de presupuesto, pues se quedó un poco así. Y una envolvente metálica, que es esa naranjita que veis, que esconde los aparatos de aire acondicionado de los locales de planta baja de la organización. Por eso, por un lado tenía que ser perforada y por otro, bueno, pues nosotros le dimos ese acabado en zigzag para permitir mayor ventilación, además de que hacía sintonía, ¿no?, con el resto de la propuesta. Porque las telas también se colgaban de forma de zigzag. Y finalmente, bueno, pues unos bancos de madera que terminamos diseñando y que muy amablemente el carpintero que no suele trabajar, pues nos los hizo sin mucho problema. Puesto que se trata de un espacio que solo se usaba los meses de verano, pues al terminar la temporada estival se recogían las telas, o sea, en verano se recoge, o sea, en invierno se recoge, que están cogidas con pinzas, literalmente, y se volvían a disponer para el siguiente año, ¿no? Este año, pues bueno, las telas se colocaron de otra forma y así pues cada año iban modificando según las necesidades. Y bueno, como lo principal de la propuesta al final era un poco esa atmósfera, aquí os pasamos un vídeo que, bueno, en el sonido no te podemos pasar ahora para que lo escuches, pero bueno, sí que se escuchaban los pajarillos, el viento y tal. Y eso es un poco la atmósfera que nosotros intentamos, ¿no?, convertir en proyecto. Pues hasta aquí la charla. No queremos hacerla más larga, así que estamos deseosos de que nos fríais a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Es como todo muy, muy fresco y muy ilusionante. No te escuchamos muy bien, Diego. Se corta un poquito. Te tienes que acercar a... Sí, que muchísimas gracias. Ah, bueno. Muy fresco. Y entonces, yo creo que vamos a pasar a las preguntas, ¿no? A ver si alguien quiere... preguntas. Fantástico. Toma. Venga. Muy buenas, Joaquín Aitor. Hola. Hola, Francisco. Bueno, yo os quería preguntar porque he estado un poco mirando en la página web vuestra y demás, y he estado viendo como que hacéis proyectos, algunos de escalas como muy variadas, o algunos de escala más urbana, escala más grande, y otros que llegan a una escala incluso más doméstica, como el diseño del propio mobiliario. Entonces, yo quería preguntar un poco hacia qué escala es más complicado de cambiar, hacia la escala más grande, puesto que
digamos, hace que la manera de abordar el proyecto sea más difícil, o por el contrario, el cambiar a la escala más reducida, más doméstica, hace que incluso se complejice más el diseño al estar todo mucho más acotado? Bueno, yo tengo una opinión clara sobre eso, porque para mí el entorno natural, la escala natural de un arquitecto siempre va a ser el doméstico. Por supuesto tenemos como esa comodidad de, y esa capacidad de movernos hacia otras escalas, pero no hace falta más que ver los desastres que estamos haciendo a gran escala. A nivel urbano hay un montón de ideas, pero al final acabamos construyendo siempre el mismo tipo de ciudad, ciudades que están destruyendo la identidad de los propios lugares donde se están expandiendo, etcétera. Basta con analizar eso para acabar llegando a la conclusión de que a los arquitectos se nos da mejor la escala más próxima que la escala más global. Aunque, por supuesto, es súper, súper importante, precisamente por lo mal que está yendo la escala global, centrarse mucho en eso, ¿no? Pero para mí, obviamente, mi opinión es que el arquitecto se acerca mejor a escalas próximas, cuanto más próximas a escalas pequeñas, ¿no? Y para mí lo hace de una forma un poco más torpe hacia escalas grandes. Sí, yo creo que además, efectivamente, estoy de acuerdo con Aitor, pero no solo por la torpeza en sí, sino porque además es que debería estar prohibido que una sola persona, sea arquitecto urbanista, se dedique a planificar una gran escala en el territorio. Porque se nos escapan los datos. Hoy día el mundo es muy complejo. Lo interesante y lo que debería ser, y está siendo por ley, es que, bueno, para trabajar a una escala muy grande, pues debería formar equipos de personas especialistas en diferentes ámbitos. Pues desde el mundo de la ecología, la filosofía, la gestión de datos, como decíamos, ¿no? Pues creo que eso es más acertado a grandes escalas. Incluso en una escala más pequeña todavía tienes cierto margen, ¿no? De inventiva, tienes cierto margen, incluso de que si te equivocas, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Es un mueble o es una casa. Pero a escala grande debería estar por obligación, si no lo está, que supongo que sí, obligado a colaborar con gente. Porque al final es para la gente, ¿no? A grande escala. Es decir, que por ahí yo creo que también por quitarnos un poco la presión, ¿no? Imagínate. Espero que te hayamos respondido. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Buenas. Hola. Hola, Laura. Yo quería hacer una pregunta que se enfoca un poco a la materialización de los proyectos. Entonces, en cuanto ante la dificultad de construir los proyectos, ¿influye esta complejidad en que vuestros planteamientos de concurso y vuestras propuestas sean más utópicas? Bueno, desde luego para el tema de concursos sí, es decir, muchas veces nos han descalificado por planteamientos demasiado utópicos, es decir, es algo de lo que somos conscientes. Pero luego a la hora trabajando con clientes, nosotros, obviamente un arquitecto se tiene que adaptar a lo que te pide un cliente, es decir, es más importante que el hecho de que un arquitecto tenga buenas ideas, es aún más importante que un cliente sea receptivo a ellas. Entonces, si tenemos clientes que quieren algo poco novedoso, pues tenemos que hacerlo. Al final el cliente es el que se está poniendo la pasta ahí, el que se está poniendo sus ahorros y no le, pues tienes que adaptarte. Tú lo que puedes es hacerle ver ciertas ventajas o intentar atraerlo hacia formas un poco menos normativas de habitar, pero nuestra posición con los clientes, obviamente, además siendo un estudio que está comenzando, que tampoco es que podamos permitirnos ser muy divas, ¿no? Pues si tenemos la oportunidad de trabajar con un cliente que nos lo permite, pues fantástico, y si no. Y entonces, ese tipo de exploraciones más experimentales, pues nos lo permitimos en concursos, por ejemplo, donde realmente pues estamos perdiendo nuestro tiempo, bueno, pero es algo que nos surge natural. Sí, por puntualizar un poco, en realidad, tenemos que decir que aunque sea un poco utópica alguna de las ideas, como la de la biblioteca o el váter este en altura y tal,
tengo que decir que siempre planteamos algunas ideas más o menos utópicas, pero desde el punto de vista racional. Es decir, todas ellas se podrían construir y podrían funcionar si confluyen diferentes actores, que son, pues, instituciones, bueno, pues, que haya una persona que quiera poner un dinero para hacer una cosa, pero no estamos hablando de cosas que no se puedan hacer. O sea, se podrían hacer, pero es muy difícil ganar un concurso con esas ideas. Ya sabemos que muchos concursos, pues, normalmente no se atreven, ¿no?, a dar ese paso. Por eso también nosotros tomamos un poco los concursos como laboratorios, ¿no?, como por ponernos en cargo ficticio, y a partir de ahí, pues cuando nos apetece investigar, pues montamos movidas y cuando Sí, también para nosotros es súper importante divertirnos, porque ya que hoy en día crearse un estudio de la nada sin contacto, gente joven así, es prácticamente un suicidio. Entonces es tan difícil, te da tanto quebradero de cabeza, que si no fuera por esa diversión de explorar ideas que de verdad nos apetecen explorar, sería muy difícil. Bueno, dicho eso, si encontréis algún cliente que sea muy abierto a ideas y que esté y que le apetezca probar cosas y además tenga pasta, no lo soltéis nunca, es decir, quedaros con él siempre. O sea, es muy difícil encontrar gente abierta. Sí. Bueno, también lo entendemos. Aquí se comenta también que la práctica se ve que no tiene que ser todo arquitecto, sino que también puede ser la expresión como muy cercana al mundo del arte. Uh-huh. Y entonces, a lo mejor estratégicamente, porque hay muchísimos artistas que desarrollan su trabajo a través de todas estas intervenciones de este tipo, que a lo mejor también encontrar un hueco en este ámbito, ¿no? Yo creo que puede ser interesante a través de... Incluso a lo mejor no se puede ganar la cultura, pero sí se puede ganar a lo mejor un concurso para la educación. Claro, sí, sí. También es como otro mundo paralelo donde la arquitectura efímera puede decir mucho de una formación de arquitecto. Por supuesto, realmente, y de hecho el arquitecto tiene una formación... El arquitecto aquí en España tiene una formación tan buena que puede pasar muy fácilmente a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay arquitectos que pasan muy fácilmente al campo de la fotografía y son fotógrafos brutales, ¿no? También al campo del arte, de experimental, un montón de... Digamos, la formación del arquitecto es tan transversal y que puede abrirse camino en muchos aspectos, ¿no? Y ese es uno de ellos, es muy interesante. De hecho, yo creo que el arte y la arquitectura actualmente están confluyendo muchísimo de forma muy, muy interesantes y realmente me parece un comentario muy... No olvidemos también que no todo tiene que ser construido en el mundo físico, es decir, tenemos la posibilidad de trabajar hoy día más que nunca en el mundo digital, pues para la creación de escenarios para videojuegos, para ciertas instituciones que te piden, pues no sé, diseñar incluso una página web con una interfaz 3D en la que puedas visitar, etcétera, museo. Es decir, que es un poco reinventarse. Es decir, pensar que ahora mismo en el mundo de media casi que pasamos, como he estado viendo ahora, ¿no?, mientras que hablaba Aitor, como estoy leyendo aquí, como 6 horas y 43 minutos de media pasamos conectados a internet. Pensad, bueno, o incluso los videojuegos. Yo lo tengo comprobado con mis sobrinos. Le pregunto que dibujen el mapa de su casa o el mapa del Fortnite y lo dibujan mejor el de Fortnite. Y eso, bueno, pues lo ha diseñado alguien. Es decir, que al final, no por ser arquitectura construida, deberíamos renunciar a otro tipo. Porque, bueno, ese nicho al final está ahí. Hay que pensar un poco en eso también. Como... Bueno, y la arquitectura siempre, más allá de la arquitectura construida, siempre ha necesitado el debate, ¿no? Y un debate que hoy en día es muy posible, muy directo, muy accesible, porque hoy en día ya no solo pueden opinar sobre ciertos temas las grandes voces, ¿no? Antes escuchábamos qué decía la gente en el CIAM, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier o Peter Allison Mason, y el resto de arquitectos del mundo, pues a lo mejor, pues igual tenían algo que decir y no tenían tanta posibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, cuando ocurrió el incendio en Notre Dame, de repente estábamos viendo
propuestas de reconstrucción tanto de Norman Foster, que eso también lo veíamos por la tele, pero gracias al hashtag de repente estaban cobrando protagonismo propuestas de gente totalmente anónima que estaba poniendo su opinión y estaba siendo escuchada y estaba llegando a la gente, aunque no se vaya a construir, pero estaban proponiendo como formas distintas. Había gente que decía, oye, si en vez podríamos dejar la ruina y construir a partir de ahí otra historia, ¿no? Entonces, ya no solo se oye la voz de los grandes voces, sino que estamos en un momento un momento dorado para el debate, en el que cualquier alumno, cualquier arquitecto que esté comenzando tiene capacidad de... Lo que falta es tener algo que decir, ¿no? Y una vez que se tiene, existen las plataformas. Son cuestiones, sí, son cuestiones casi más políticas que de otra forma. Mm. Hola. Hola. Hola, Berta. ¿Qué tal? Yo soy Berta. Yo quiero preguntar sobre, bueno, los proyectos que habéis presentado, la mayoría incluyen como una connotación como de investigación y si no también como de generar un poco de debate. Y quería preguntaros si habéis pensado en profundizar en algún tema de investigación, alguno de los que habéis nombrado. Y también quería preguntaros qué diferencia encontráis entre la intuición previa que se puede tener de uno de estos temas a luego la profundidad de la investigación que se lleva a cabo. Muy buena, vale. Muy buena pregunta. Por supuesto. Muy buena pregunta, por supuesto. Vale, lo siento. Sí, por supuesto que, de hecho, esa vocación de investigación que tenemos, de hacernos esas preguntas y tal, es justo lo que nos ha llevado a comenzar nuestras tesis doctorales, que estamos ahora mismo en proceso de hacer, cada uno en su tema, pero siempre sobre estos temas que hemos planteado previamente en proyectos, ¿no? Es decir, nos han hecho hacernos preguntas que obviamente necesitan respuestas cada vez más digamos, rigurosas, y obviamente ese camino al final acaba llevándote a una investigación más profesional, ¿no? Por así decirlo, que es la tesis doctoral. Y o sea que sí, totalmente. Y lo que decías de la intuición, ¿no? Si al final nos damos cuenta de que esa intuición es solo una intuición o se puede profundizar un poco más, pues es probarlo. Es decir, al final la intuición para nosotros... Pues sí, pues muchas veces viene del mundo de la ficción, ¿no? De la literatura, del cine, pues no sé, videojuegos, ya decíamos. Pero otras veces, como el tema de las arañas, pues por una noticia. Por ejemplo, pues estar un poco al día de lo que está pasando, pues digamos que a veces pues te hace clic y dices, tío, pues a lo mejor esto puede tener algo más de chicha. Pues bueno, pues como tenemos todo prácticamente acceso a internet, pues investigas un poco. Dices, oye, Aitor, oye, Joaquín, vamos a montar aquí algo. Y si sale bien, y si no, pues bueno, como tantas otras ideas que se quedan siempre por ahí, esperando a surgir por otro lado. Pero sí, también estar pendiente a lo que pasa, a lo que te interesa. Es muy bonito cuando tienes una intuición y te adentras un poco en los datos y de repente compruebas que sí, que puede ser, que puede haber algo ahí, ¿no? Es decir, hay proyectos en los cuales, digamos, la intuición a lo mejor se queda lejos y hay otras ideas que incluso pareciendo utópicas, pero sí que estaban acertando un poco en la tecla, ¿no? Que van por el camino, porque luego compruebas, por ejemplo, en lo que está el campo de la tecnología o, por ejemplo, cosas que se están poniendo en práctica, pues como lo que decíamos de Amazon Air o los coches que van sin conductor, que están ya funcionando en Estados Unidos, ¿no? Pues vas comprobando que efectivamente cierta idea sí que se pueden aplicar y que aunque tú lo has planteado de un modo un poco intuitivo, cuando te pones a investigar resulta que sí que puede ser factible, y eso es muy emocionante, súper, igual que también un poco decepcionante cuando tú tienes una intuición y te pones a investigar y resulta que lo que estás diciendo es una locura, y nosotros siempre abandonamos ese tipo de ideas. Eso que ha dicho antes Joaquín es importante, nosotros solo seguimos adelante con utopías factibles, es decir, utopías que a lo mejor ahora mismo no se pueden ser, pero siempre es importante, nosotros tenemos que creer en lo que estamos haciendo, aunque sea de una forma lejana, ¿no?
Vale, gracias. No sé si te hemos respondido. Sí, sí. ¿Y puedes contar brevemente de qué va la tesis? Pues sí, sí. Sí, la... Bueno, podemos contar también quiénes son los directores. Mi director de tesis lo tenéis ahí presente, a Diego. Y el director de Joaquín es Juan. Mi tesis va sobre explorar formas de relación alternativas entre humanos y agentes no humanos, en este caso entendiendo a los agentes humanos como los otros seres vivos con los que compartimos el territorio y a los que nosotros estamos dominando y utilizando como si fueran un producto, porque nos hemos autoadjudicado el derecho de disponer y hacer lo que queramos con el territorio, ¿no? Y entonces, obviamente, ahora mismo ya está desde el campo de la filosofía, la sociología, la antropología y, por supuesto, de la arquitectura, están surgiendo voces que ofrecen o hablan de la necesidad de ofrecer alternativas de habitar a esto, ¿no? Es decir, ahora mismo se están proponiendo cosas a una escala pequeña, pero tenemos que dar el salto a una escala un poco mayor próximamente, porque los modelos que tenemos actualmente para habitar están demostrándose totalmente incorrectos. El coronavirus es un ejemplo de eso, por ejemplo. Y dejo a Joaquín que cuente la suya. Bueno, voy a intentar ser un poco más breve, pero bueno, al final es un poco la relación de humano no humano. En este caso, de todos con lo salvaje. En mi caso, digamos que quería acercarme, ¿no?, a saber qué tipo de impacto estas infraestructuras y procesos necesarios para soportar el desarrollo del medio digital o virtual en el medio físico, ¿no?, desde la escala territorial, a la urbana o la arquitectónica. Es decir, que los agentes a tener en cuenta o que deberíamos empezar a tener en cuenta son esta gran masa de datos que estamos generando gracias, bueno, al Internet de las Cosas, el 5G en general, ¿vale? Algo así. Voy a resumir. ¿Hay más preguntas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla que nos habéis dado. Yo quería preguntar, a raíz de todo esto que estamos hablando del internet, ¿no?, de las redes, vemos que vuestro perfil de Instagram es verdad que tiene un montón de seguidores, con más de 7.000, y nos preguntamos en lo que influye eso en vuestra arquitectura, si os presiona más, si lo único que os permite llegar a más gente, qué fundamentos sacáis de esta cuenta o de las redes en general. Qué pregunta más interesante, ¿eh? Porque sí que hemos notado que ahora que estamos terminando nuestras primeras obras, un poco que hay una presión de que a la gente no le interesan tanto las obras construidas. En nuestro caso, digamos, la gente que nos sigue quiere ver dibujos cuanto más locos mejor. Y ahora que estamos, claro, cuando no teníamos todavía obra, pues era lo que teníamos para ofrecer, pero ahora que ya estamos empezando a poner obra construida, pues, pero bueno, en el fondo eso no tiene por qué influenciarte, es decir, eso lo más que puede suponer es que a la gente que no le guste ver, que quiera ver, seguir viendo solo dibujos, pues te deja de seguir y simplemente con esa libertad, ¿no? Es decir, pero sí que nosotros notamos una presión que no queremos asumir, pero por una presión por seguir manteniendo solo dibujos y al mínimo fotos de obra y tal. Pero bueno, nosotros simplemente lo ignoramos y... Sí, bueno, digamos que nosotros utilizamos un poco el Instagram como diario de lo que vamos haciendo, porque muchas de las cosas que aparecen en Instagram no están en la página web. La página web la tenemos un poco más controlada en ese aspecto, y en Instagram sí que es verdad que todo lo que subimos debe tener una calidad que para nosotros tiene que ser mínima. Somos muy exigentes con el tema del dibujo y de la representación. No hemos querido entrar en esta charla a hablar de la representación, porque seguramente en breve podamos hacer un curso con Diego, Álvaro, Juana, sobre representación. Ojalá. Ya sea, el COVID nos está matando por todos lados. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el proyecto de la biblioteca, no solo nos parece interesante el proyecto en sí, cómo contar, sino el cómo contarlo.
proyecto al final se contaba con una serie de viñetas, eran 12 escenas, viñetas, y un texto al lado que era una conversación entre dos personas. No era un típico texto de arquitectura. Era una conversación, un diálogo, que además tenemos por ahí el audio de una amiga que nos grabó el audio y quedó muy, muy bonito. Pero sí que es verdad que nosotros le prestamos mucha atención a cómo contar un proyecto. Para nosotros es muy importante. Pero esa es la presión que nos ponemos, que quede bien, que se entienda bien, que la gente no llegue y le dé el like y se pare ahí. Es decir, que investigue un poco más qué está pasando detrás, ¿no? Sí, esa que es la única... eso es difícil. Hoy en día, digamos, con las redes sociales y tal, se está consumiendo también arquitectura un poco como si fuera fast food, ¿no? Cada vez es más difícil que la gente se detenga lo suficiente para entender lo que hay detrás. O sea que, digamos que detrás de un dibujo bonito puede haber una idea que requiera que te, digamos, zambullas en ella un poco y leas el texto y te enteres de la idea que hay detrás. Y, bueno, pues antiguamente nosotros, todo el mundo para comprender un proyecto, pues tenía que ponerse incluso con una lupa a mirar la sección, a mirar la planta con todos los detalles, la leyenda. Y hoy en día, básicamente, el hecho de que consumimos la arquitectura tan rápido, los dibujos se están adaptando a eso y cada vez son más eficaces a la hora de contar un proyecto, cada vez son más, te lo ponen todo muy claro usando los colores para que casi puedas entender el proyecto en segundos, que es básicamente lo que le dedicamos a ver la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, pues, las redes están no solo a nosotros, sino yo creo a toda una generación de arquitectos que están haciendo sus dibujos cada vez más eficaces y adaptándolo mucho a una forma de contar muy rápido la arquitectura. Básicamente. Vale, gracias. A ti, Antonio. ¿Hay más preguntas? Sí, yo, ya que hemos entrado un poco en el tema de la representación, que es bastante característica en vuestros proyectos, pues quería preguntaros si, bueno, viendo eso, la colección de proyectos que tenéis presentada en vuestra web, que se puede observar un amplio bagaje de referencias pictóricas y culturales. Y nos surge la inquietud de saber de dónde nace esta inspiración o este estilo gráfico. ¿Y qué relación llega a tener con cada proyecto, ¿no? ¿De qué manera os inspiran y os influyen después a la hora de representar y realizar los proyectos? Sí, algo que creo que es una característica nuestra es que, si te soy sincero, yo creo que a nosotros nos influencian más gente del mundo de la ficción o referencias ajenas a la arquitectura que arquitectos, realmente. Es decir, obviamente tenemos referencias de arquitectos que nos fascinan, etcétera, pero nos dejamos más influenciar por historias como por Alicia en el País de las Maravillas, con cosas que realmente nos hacen más cosquillas, más que, bueno, obviamente siempre hay que conocer los clásicos, tenerlos muy en cuenta, saber lo que está haciendo, pero sí que es verdad que creo que a nosotros nos influencian, o al menos una influencia muy, muy, muy importante viene de campos totalmente ajenos, incluso de la ilustración, ¿no? Es decir, en eso tienes toda la razón. No sé, que Joaquín, si quiere decir algo. Sí, no, bueno, ahí estoy de acuerdo. Es decir, quizás sea más interesante por esto de ampliar un poco de mira, pero bueno, esto es un poco la vida que llevamos en realidad. O sea, no es que lo forcemos. Nosotros, en nuestro tiempo libre, pues nos gusta, pues, lo típico, ¿no? Pues ver películas, series, leer, ficción, arte, es decir, no sé, es como incluso las noticias del periódico, muchas veces pues, te dices tú, Pauline, es que esto es un proyecto, o puede ser un proyecto, y pues lo apuntas por ahí y luego surge, pues hablando a lo mejor con otro amigo, tal, ¿no? Pues, no sé, una conversación, por ejemplo, con una amiga que me decía que tenía una casa, una habitación con cuatro puertas y daba más, fuera como, bueno, una habitación con cuatro puertas. Y ya empiezas a pensar que a lo mejor eso ya es un proyecto y esa habitación tiene algo especial, ¿no? Pues evidentemente algo tiene que tener, porque si no, no sé. Claro, a lo mejor sí. Tiene esa habitación con cuatro puertas y empieza a acordarte de Italo Calvino y... Sí, claro. Y, claro. Y,
ahí acaban surgiendo historias divertidas que explorar. Sí, bueno, nosotros en la medida que podemos siempre intentamos que esas referencias que usamos las mostramos. Es decir, en el Instagram lo ponemos, cuando nos compramos un libro. También tenemos por ahí algunas cosas ocultas por algún sitio, pero que se pueden acceder de forma secreta, tampoco vamos a decir mucho más. Es decir, que es un poco el juego que nos gusta también un poco seguir, ¿no? Pero bueno, nos gusta eso, la diversión, al fin y al cabo. Vale, muy interesante, gracias. Gracias a ti. ¿Hay más preguntas? Hola otra vez, Berta. A ver, otra pregunta que tengo es, bueno, sobre la reflexión que habéis contado en el proyecto de la Biblioteca Invisible, que también se puede llevar un poco al teatro, ¿cómo se llama? Al teatro para los locos, ¿no? Solo para locos, sí. Entendemos que sí. Se pretende en el proyecto buscar como distintas... Perdona, es que no escucho cuando hablo yo, porque quitamos los altavoces. Vale. No sé si me habéis dicho algo. Que entendemos que se pretende en este tipo de proyectos buscar diferentes sensaciones a los usuarios de estos lugares. Y no sé si existe también como una segunda intención de que cuando estos visitantes vuelvan a un edificio más común, entre comillas, tengan como una propia reflexión sobre la arquitectura o los espacios en los que vivimos. Pues fíjate, mira, ese concurso que fue el primero que hicimos en esta línea de arquitectura secreta, el Teatro para Locos en Venecia, nosotros nos planteábamos que la forma típica en la que el turista, el visitante está actualmente visitando ciudades como Venecia, viene a ser como, tiene una lista de hitos y va como cumpliendo todos esos hitos, va visitando eso, se hace la foto para las redes y se va, ¿no? Y justo donde hacíamos este proyecto había una iglesia muy bonita, la Santa María de... Sí, no me acuerdo ya cómo se llamaba, pero era uno de esos hitos, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, en esa fábrica que eran unos muros abandonados que no reformábamos hacia afuera para que nadie pudiera pensar que al otro lado de esos muros había algo más que una ruina, pues digamos, la gente que visita la ciudad de esta forma, visitando una serie de hitos para hacerse una foto, iba a ser incapaz de detectar la pequeña anomalía que era una puerta semiabierta con un cartel encima, ¿no? Y un pomo. Y un pomo con una cabeza de un conejo, ¿no? Y que no abríamos esa puerta cuando lo normal hubiera sido abrir el nuevo centro de arte, abrirlo a esa plaza con esa iglesia. Nosotros hacíamos todo lo contrario y abríamos por detrás una pequeña puerta de madera existente a una placetilla muy pequeña que había por detrás, ¿no? Entonces, justo es un proceso selectivo de un tipo de usuario que sepa apreciarlo, ¿no? Y que visite la ciudad de otra forma, que esté atento a ciertas anomalías y que al final, por el boca a boca, la gente que conozca esos lugares, pues sean un poco ese tipo de usuario. Sí, un pequeño premio, ¿no? Para ese tipo de personas en las que nos gusta incluir, ¿no? Aunque luego no nos enteramos de la mitad. Pero sí, sí. Es un pequeño easter egg, ¿no? Que se llama a veces en las películas o en los... Básicamente este tema es decir, oye, la arquitectura pública puede ser de otras muchas formas. Esta es una de ellas. Puede que hay muchas otras formas. Es decir, simplemente nos estamos encasillando en un tipo de arquitectura pública que es como una fotocopia unas de otras. Y es como una especie de decir, oye, hay campo de experimentación. Esta es una de las cosas que puede ser más o menos acertado. Pero ahí hay campo y si nos realmente en esto tiene mucho que decir las instituciones, que al final son las que, pues por ejemplo, en la época en la que se pusieron de moda todos estos edificios muy icónicos, pues todos los ayuntamientos querían su edificio icónico, ¿no? Pues al final empezaron a elegir y a poner un poco la fórmula que luego hemos seguido, pero bueno, eso no quita que los arquitectos sigamos fantaseando con otras opciones posibles. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna más? Sí. Buenas tardes. Hola, bueno, mi pregunta sería, viendo
el proyecto en la web, por ejemplo el de Unconfined Beach, que hacéis, bueno, es fruto del trabajo del grupo Jaja XD, que es un grupo que forma parte y también está Diego, Juana y Álvaro. Y otros proyectos que hemos visto que también os habéis contado que colaboráis con otros arquitectos. Entonces nos preguntábamos con qué frecuencia hacéis estos trabajos colaborativos y qué os aportan o qué experiencias creéis que os dan a vosotros y al estudio. Pues es una buena pregunta, sí. Nosotros sí, bueno, somos muy promiscuos. Contesta tú, Joaquín, perdón que te corta. Sí, no, me parece, vamos, hoy día imprescindible, como decíamos al principio, con el tema de la planificación urbana, ¿no? De los proyectos un poco de escala mayor, efectivamente, incluso hasta en proyectos pequeños, para nosotros es muy cómodo poder trabajar con gente que, efectivamente, además tenga ideas un poco más atrevidas, que se presten un poco a la fantasía y a pensar, porque al final lo que haces es aprender, no hay otra cosa, no se puede sacar nada negativo, yo al menos no lo veo así. Hemos colaborado, pues sí, con mucha gente, por ahora no, pues con gente de la India, de Rusia. De Rusia, sí. Sí, hablamos, pues realmente como Aitor y yo ahora, realmente trabajamos online, porque bueno, él está en Ginebra viviendo y yo estoy en Murcia. Y bueno, pues con internet, pues aquí estamos, es decir, con Meet, pero desde el inicio del estudio, es decir, nunca hemos tenido un estudio físico, que es una cosa también... Que apostamos que la arquitectura puede ser, poder tener un estudio digital, ¿no? Pero es fácil, lo único, pues bueno, pues cuando hay que viajar a una obra, pues se viaja. Y cuando están cerca bien, cuando están más lejos, pues no tan bien, pero se viaja igual, es decir, con mucho gusto. Y con el tema de colaboraciones, sí, efectivamente, estamos muy, muy a favor de eso. O sea, todo lo que sea meter ideas nuevas y sin ningún tipo de egos ni de... No, o sea, por muy loca que sea, la sueltas y luego se verá si hay opciones o no, pero bueno. Sí, una cosa interesante, por ejemplo, eso que dice Joaquín, de que hemos colaborado con gente de distintos continentes y tal, es muy interesante aprender cómo hacen las cosas en otros países, ¿no? Por ejemplo, cómo algo que a nosotros nos parece como muy lógico, pues de repente en otro país se hace de otra forma y es interesante, pues... Perdón, Joaquín, la silla. Ay, perdona, es que joder. No sé si se escucha mucho allí también. Sí. No, el caso es eso, ¿no? Pues aprender, pues, por ejemplo, cómo montan los paneles en Estados Unidos, ¿no? Que ellos le dan una importancia muy grande a que la letra sea muy grande. Nosotros aquí los paneles de concursos y también de proyectos, pues obligamos al que lo lee, pues a que se acerque y tal. Y ahí es como tiene que ser veintipico de tamaño. Porque no podemos ponerle olor, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y bueno, pues cosas, ¿no? En soluciones, detalles y de... Pero bueno, sí, para nosotros es súper enriquecedor. Como digo, nosotros somos súper promiscuos y vamos a seguir siéndolo. Siempre con precaución. Sí. Vale, muchas gracias. Nada, no, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay una. Adelante. Ya la última. A partir de la tercera ya se cobra, ¿eh? Bueno, es una pregunta que, viendo los proyectos que habéis enseñado, que cómo de importante consideráis el proceso de acceso a un edificio o cómo de empezar a conocerlo, digamos. Dice acceso nuestro para hacer un proyecto, ¿no? No, o sea, la entrada física, digamos, el llegar a un edificio No sé si me... Sí. No, en el... Pues muy, muy importante. Ya, de hecho, era uno de los temas que primero estábamos barajando para la tesis. El tema del acceso hoy día desde varios ámbitos, ¿no? Visto incluso desde la normativa, que es lo que un poco hablábamos, o la semana pasada estaban presentando CAU con el tema de del libro este de poesía, ¿no? No cuesta nada, quizás, pensar en que a lo mejor
es muy importante, o sea, no supone un gran esfuerzo pensar una forma alternativa, ¿no?, de acceder a un edificio. Es como la sala de espera de antes de entrar a un sitio. Muchas veces casi que condiciona más que el propio sitio. Es una tontería, pero bueno, yo recuerdo cuando todavía vivía Eduard Punset, que siempre contaba la misma historia, ¿no?, que para él la felicidad era lo que había antes de entrar, o sea, la sala de espera de lo que pasaba después, ¿no?, que era el momento de que, uy, ¿qué será esto? Aunque y luego te decepciona muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Luego contaba con su perro cuando le echaba la comida. Antes de echarle la comida, pues el perro estaba súper contento y luego a veces cuando ya se la echaba, pues ni se la comía muchas de las veces. Pero ese momento de antes es como que te prepara un poco para entrar y disfrutar de esa cosa. Que luego es buena, bien, mejor. Que luego es mala, bueno, pero ahí está un poco la cosa. Hay que hacer arquitectura buena, pero sería muy interesante poder acceder de una forma interesante. Uf, una frase que decía también Siza, que era pues como que entrado, ¿no? Esto de entrar a un sitio haciéndose camino, barriendo con la escoba las hojas del suelo o algo así, contaba, ¿no?, en un proyecto. Bueno, pues a lo mejor es interesante. Sí, además, si nos pusiéramos, nosotros hemos hecho a veces un poco ese ejercicio a una escala pequeña, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el 99% de los accesos, de las puertas que hay en la ciudad, es decir, tú miras a todo a tu alrededor y miras las puertas de portales, a bares, a locales, de los portales a edificios residenciales. Si diferenciáramos por colores distintos tipos de accesos, habría una absoluta mayoría de un único color que abruma, ¿no? Realmente, es decir, es como estamos dando muchas cosas por hechas y realmente al final eso, digamos, acaba generando un empobrecimiento de la experiencia arquitectónica. Así que sí, le damos una importancia crucial a cómo se accede, cómo se descubre. No solo cómo se accede, sino cómo se descubre el proceso que te lleva previamente a descubrir esa entrada, cuándo es más visible, menos visible, más grande, menos grande, cuántas capas tiene, etcétera. Sí, eso es para el enriquecimiento de la experiencia arquitectónica, lo vemos fundamental. Por ejemplo, me acuerdo una historia que me contaba un amigo, Víctor, que yo conozco también, arquitecto, que decía que en Berlín había un pub que a veces se frecuentaba, que el acceso se hacía por la alcantarilla de la calle, de la acera. Claro, porque era subterráneo, el sitio estaba debajo en el sótano de un edificio. Claro, a ver, eso con el tema de la protección antiincendio y en el caso de que surgiera algún problema, pues bueno, está jodido, pero bueno, es decir, que todavía había formas de entrar diferentes. Habría que repensar cómo hacerlas posibles a día de hoy con la accesibilidad, con problemas reales, que nosotros no decimos de no evitar, o sea, de pasar de ellos, sino hay que tenerlos muy en cuenta, por supuesto. Entonces, bueno. También había un pub que, digamos tú, en lugar de que el de seguridad te fuera diciendo sí, no, digamos hábilmente, si no querían que entraras, pues te abrían la puerta y tú entrabas con toda la ilusión, de repente abrías la segunda puerta y veías que estabas en un callejón trasero. Y es que en realidad el de seguridad te había abierto, sin que te dieras cuenta, la puerta de echarte, ¿no? Entonces tú recorrías ese proceso y de repente salías pensando que iba a entrar a un callejón sin salida y ya tú te dabas cuenta que no había sido aceptado en ese pub, ¿no? Entonces esa doble entrada, esa no tener que decir que sí, que no, ¿no? Que al final me han echado del sitio, pero ole. Ole por ello, ¿no? Al final la propia experiencia arquitectónica, solo por esos 5 segundos del pasillo ahí a oscura hasta que descubres, pues igual ha merecido la pena, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros no la apuntamos siempre, ¿no? Sí que se entiende que le da importancia a la entrada, pero bueno, quería rascar ese tipo de comentarios también. Gracias. ¿Y por qué tienes tú esa inquietud? ¿Sí? No se escucha. Que yo intento también darle como mucho valor a eso cuando hago un proyecto, entonces, no sé, me ha parecido interesante cómo lo hacen ellos.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que ya. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad, que claro. Yo creo que este formato de es como enriquecedor, ¿no? De lo que uno se prepara. Claro, sí. Sí, ha sido muy divertido. Así que estupendo, yo creo que es muy interesante. Bueno, nosotros seguimos hablando, que yo sí tengo más preguntas para vosotros. Ajá. Y nada, yo soy nada que me hace. Y nada más, que muchísimas gracias de verdad y ya. Y nada, vosotros, pues la semana que viene, Luis Machuca, comerciante, estará él solo, yo no estaré, participará él solo y él organizará un poco. Si me pasáis las preguntas a mí y yo respondo. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.